En el corazón de Bayamo se erige la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, símbolo de la lucha por la independencia de Cuba, ubicada en el centro histórico de la ciudad, justo al frente de la Plaza de la Revolución, antigua Plaza de Armas. La casa natal de Céspedes fue restaurada y convertida en un museo en 1975. Este lugar no solo rinde homenaje a su vida, sino que también alberga una valiosa colección de objetos personales, documentos y relatos que narran la historia de Cuba en el siglo XIX. Las características del inmueble no responden a un estilo único dentro de la arquitectura colonial cubana. Cuenta con dos niveles que fueron construidos en épocas diferentes y han sufrido diversas transformaciones de restauración a lo largo de los años. Sin embargo, se pueden asociar de manera general al estilo mudéjar, predominante en España durante el siglo XV. Todas estas particularidades hacen al museo muy atractivo desde el punto de vista estético y despiertan el interés de estudiosos de la historia y el arte cubano, así como de bayameses de todas las edades amantes de la cultura local. Visitar este lugar fue un placer, porque aquí conocemos la historia del padre de la patria, conocemos sus raíces, su familia, conocemos muchas cosas acerca de él. En nuestras clases nos enseñaron mucho de esto, pero aquí es como si regresáramos al tiempo y me sentí súper, súper orgullosa de estar aquí. Aquí, allá arriba conocimos muchas cosas, yo vi los cuartos, las armas, que eso es un placer para mí conocer todas estas cosas. Esto define nuestro patriotismo, define la forma por cómo nos comportamos, nuestras costumbres y lo que fue nuestra historia. Para mí venir aquí fue como si regresar al pasado. Fue una cosa extraordinaria, maravillosa. La exposición se distribuye en 11 salas. Las primeras 8 se encuentran ubicadas en la planta baja. Las 3 salas restantes se hallan en la planta alta y recrean los ambientes interiores de una típica casa de familia burguesa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Al conjunto se añaden 2 cocinas amuebladas a la usanza de la época. El museo brinda los servicios de asesoría metodológica y consulta bibliográfica a estudiantes, profesores y especialistas de diversas ramas del saber. Empecé creando círculos de interés, trabajando también en el espacio de la cátedra Carlos Manuel de Céspedes, y he tenido que dirigir también visitas, muchas visitas importantes. Eso me dejó ese deseo de seguir aquí, como siempre digo, con esta casa a puertas abiertas al futuro, para seguir dando el conocimiento que tengo a las futuras y a las nuevas generaciones. Lo primero es respeto. Respeto porque estamos en un centro cultural y aparte de todo, esto es un patrimonio increíble. Y lo segundo sería dedicación. La casa, que cuenta con 200 años de historia, fue inaugurada como museo el 30 de septiembre de 1968. Por esta razón, se realiza un amplio programa de actividades en conmemoración a su 56º aniversario. El cronograma se extenderá desde el 25 hasta el próximo día 30 del propio mes. Conferencias, conversatorios, exposiciones y presentaciones de talentos artísticos formarán parte de esta celebración por el aniversario del museo. César Banega y Carla Bigoa para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.